estoy súper feliz el día de hoy porque vamos a empezar un nuevo ciclo de Confidencias con Edigre y me llena de satisfacción tener aquí a una mujer que para mí es como la generación que todos queremos tener dentro de nosotros. O sea, una mujer que en el 2015 salió de Venezuela con muchos miedos, porque me acuerdo que me lo contaste Total. con un miedo total cuando nadie en ese momento se atrevía a salir de Venezuela, salió de la isla de Margarita en el 2015. Y bueno, nada, seguimos en contacto como siempre. Y en el 2016, cuando me entero que la niña está participando, audicionó para La Voz Ecuador. Y nada, cuando me llegan los links de las noticias, obviamente yo súper feliz, súper dichosa, porque tu Sí. Arlina la considero una de mis grandes amigas que tuve o que tengo en la isla de Margarita, y casualmente ahora vivimos las dos en Santiago de Chile. Bienvenida, Cierta. la señora Rina Rivas. No somos familia, pero tenemos el mismo apellido y eso es mucho cuidado. Además, es verdad, mi Eddie. Mira, Eddie, tú sabes que todo eso que acabas de decir es tan, tan impresionante que me lleva a pensar, yo salgo de Venezuela en el momento en que el pasaje aéreo que conseguías, ese era, yo no tenía esa posibilidad de escoger, mira, quiero emigrar para tal país. No, conseguimos ese pasaje para salir a Ecuador, allá no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie, no teníamos ni siquiera un hostal donde llegar, imagínate. Y nosotros nos fuimos con nuestras 5 maletas y chao, o sea, a buscarnos la vida, Edigre, siempre pues con la intención de procurarle a Jean, a tu sobrino Jean, oportunidades que ya en Venezuela pues no pintaba nada bien, de verdad que sí. Bueno, a mí me llena mucha satisfacción, aparte de que conozco también a tu marido, a Scott, a tu esposo. Es un trabajo arduo porque obviamente también recuerdo momentos difíciles en la isla de Margarita cuando Jean se enfermó y que un grupo de cantantes Sí. margariteños hicieron muchísimo para devolverle la salud, Recolectar el dinero, ¿cierto? recolectar el dinero para la salud de Jean, y eso todavía lo tengo en mente. Pero aparte de eso, yo pienso que una de las grandes momentos importantes en la vida de Rina fue cuando la vemos, que sabemos que audiciona para La Voz Ecuador y luego es una de las participantes más rankeada en todo lo que es el concurso, que no gana, está en la semifinal, pero llegas a ser la ganadora porque en la actualidad eres la corista de uno de los cantantes o el cantante más importante que tiene Chile, que es De Amén. Chile, es así, es así. Entonces, yo siento que Mira, eres. hablar de La Voz Ecuador, Edigre, es un tema que yo no lo he hablado con nadie. Yo ni siquiera he hecho un video en mis redes sociales hablando todos los secretos, todo el detrás de la participación en La Voz Ecuador. Así que casi que tienes la exclusiva, Ya, amiga. suelta la Porque tú sabes sopa, que te suelta la adoro y sopa. te quiero. Mira, participar en La Voz Ecuador, yo lo vi como que, bueno, yo aquí no soy nadie. Yo en Margarita, corista de OBS, tenía todo, pues, mis Ave Marías, que me iba súper bien. Allá en Margarita estaba muy cómoda. Y llegar a un país donde tú no eres nadie porque tienes que empezar de cero, yo vi como esa oportunidad en La Voz Ecuador para darme a conocer rápidamente, creyendo yo que la exposición mediática me iba a ayudar, ¿ok? Me seleccionan para audicionar después de dos audiciones. O sea, tú audicionas a capela primero. Si quedas, te citan a otra ronda, otro día, con pistas. Y después, si quedas, ahí te llaman para audicionar ante los coach, ¿ok? Yo audiciono con una canción cristiana, me pasan a la siguiente ronda, llevo la pista de Falling de Alicia Keys. Rina, ¿cuántos Y participantes? ¿Alrededor de cuántos audicionaron? eran 40, eran, no, audicionaron como 5.000 personas, pero a la final cada coach se queda con 40 participantes. Cada coach se queda con 40 participantes. Y después los comienzan a descartar en las batallas, en los knockouts, y ya cuando comienzan los conciertos en vivo, yo llegué hasta los conciertos en vivo, dos conciertos en vivo llegué yo. Bueno, Eddie,
¿Qué pasa con La Voz Ecuador? Uno va con la ilusión de poder, tú como artista, mostrar qué es lo que, cuál es tu potencial y cuál es tu propuesta. Y resulta que no es así, Edigre. Resulta que ellos te escogen la ropa que te vas a poner, cómo te vas a maquillar, cómo va a ser tu cabello. Te escogen absolutamente todo. O sea, tú no puedes proponer nada. Realmente me escogieron Falling, así como de casualidad, me escogen Falling. Y ese tema fue lo máximo que pudiste cantar en La Voz Ecuador, porque me acuerdo que tuve la oportunidad de ver esa audición o esa participación. Claro. Y yo quedé en la cama en shock y dije, no, si Rina no gana este concurso, pero a la final ganaste, amiga. Eddie, mira, pero yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo entro por esta Jennifer Moya en Las Guapas, casi que esa era la única canción que yo cantaba en Guapa. Entonces, para mí era como ya tener esa seguridad de que es una canción que ya yo la había cantado 20 millones de veces en el Bingo Flamingo, por ejemplo. Es como el hilo nacional. Pero, ¿qué pasa? Sí, ya, yo así como que, Falling, Falling, cuando me dan la noticia, yo que, ay. Pero ya va, te la dieron, tú estás diciendo que te la dieron, porque no pudiste escogerla, o sea, que fue algo. Me la asignaron, sí, me la asignaron. Me la asignan, y tú sabes que yo me comienza a dar así como que una cosita, Digre, ¿no? Yo, Dios mío, yo necesito partir esta canción, necesito llegar con un arreglo vocal, poderoso, de que se me volteen todos los coaches, ¿no? Y se me ocurre así de, con esa iniciativa de soñadora, ¿no? Digámoslo así, contactar a Mayret Martínez, la Mayret, o sea, nuestra Mayret Martínez, Digre, o sea, hello. La mejor cantante, te lo juro, la mejor cantante que ha parido en nuestro país. Sí, ella. Se me ocurre contactarla por Facebook. Exacta, ganadora de Latin American Idol, o sea. Sí, se me ocurre escribirle por Facebook, un mensaje privado por Facebook, y le digo, oye, Mayre, ¿sabes que tengo esta oportunidad acá en Ecuador? Me tocó cantar Falling, ¿me puedes ayudar con el arreglo vocal? Y Mayre, o sea, con esa humildad, de verdad, te lo juro, que es que se me paran los pelos, la humildad que tuvo Mayre de estar haciéndome de coaching vocal para llegar tan preparada para esa audición a ciega. Fue espeluznante la experiencia con Mayre Martínez, las notas de voz que me mandaba con unos arreglos, Eddie. Yo escogí el más sencillo, porque esa monstruo lo que canta es, como decimos en Margarita, me disculpan todo, pero lo que canta es verga. Esa tipa lo que canta es verga, demasiado, o sea, demasiado. Mira, Rina, dime algo. Este programa se llama Confidencia con Edigre y obviamente vamos a grabar 10 a 15 minutos para Instagram. Obviamente, acuérdate que Confidencia con Edigre, vamos a tener obviamente el segmento más caliente. Cuando participaste, obvio, claro que sí. Cuando participaste en La Voz Ecuador, estabas con un sobrepeso de ¿cuánto? Ya yo ahí había iniciado mi proceso de pérdida de peso. Mira, Edigre, antes de que hablemos del peso, para concluir lo de Mayret Martínez, mi audición a ciega con Falling, pueden buscarla, está en YouTube, está en el ranking de las 10 mejores audiciones a ciega con canción de Alicia Keys. ¡Wow! Por cierto, Alicia Keys, está a esos niveles, a esos niveles. Oh, sí, no, Alicia Keys es lo máximo. Bueno, entonces comenzamos. Les cuento de... Yo, Margarita pesaba 120 kilos, ¿ok? Wow. Comencé mi proceso de pérdida de peso porque yo tenía pues la intención de hacerme un bypass gástrico. Ya yo era hipertensa porque a mí me hicieron una cesárea de emergencia, mi papá diabético, y me había como que planteado hacerme un bypass gástrico porque era como la solución fácil que yo veía, Eddie, ¿no? Cuando ya yo llegué a Ecuador, ya yo había perdido aproximadamente como 20 kilos, 20 y tantos de kilos. Ponte tú que yo pesaba como 90 kilos en Ecuador. Así conocí a Américo en La Voz Ecuador. Conocí a Américo en La Voz Ecuador porque él era coach de allá de La Voz Ecuador. Que no era No era mi coach. Yo no, él, fíjate, es que a mí me dejaron, Edigre, es que tengo una vaina loca. A mí me dejaron
la audición el último día de última. Ya Américo tenía su team lleno. Entonces él no podía virar porque él ya tenía sus 40 participantes. De todas maneras, de todos los coaches que estaban ahí participando, yo no iba a escoger al que mejor cantaba, porque yo considero que si tú eres un cantante de excelencia, tú vas a escoger a un coach notable, que de verdad te guíe y te enseñe y te aporte cosas. Entonces yo dije, si yo entro en el Team Américo, yo no voy a tener chance, porque los mejores cantantes de Ecuador lo van a escoger a él. Además que, sin decir que Américo en Ecuador es Dios, o sea, Dios, su majestad. Entonces yo me fui con Paty Cantú. Y bueno, cabe destacar que Américo me conoció así, con mis kilos de más, y apenas, él no se viró en esa audición a ciega, él no vira, y él me hace seña que lo fuera a saludar a él primero, y yo de carupanera lisa, edigre, cállate, tú sabes cómo soy yo, me bajo de ese escenario, y lo abrazo y le digo en el oído, quiero ser tu corista. Y él me dice así como que, ¿en serio? Y yo, sí. Y empieza a ver así para los lados, así como buscando a su manager, y entonces me dice, después lo hablamos. Y Edigre, eso fue todo. O sea, no fue más allá de firmar algo, de que él me prometiera públicamente, como hicieron todos los demás coaches, ahí prometieron villas y castillas a muchos participantes, que a mí eso me parece maldad, porque está jugando con los sentimientos y las ilusiones de tantos participantes que están en esa búsqueda, en ese sueño de querer ser, de querer llegar, de querer tener una carrera sólida en la música, que tú sabes, con tantos músicos que tú conoces, Edigre, lo difícil que es. Tiempo. Quiere decir que, siendo sincera, la mayoría de los participantes que estuvieron en La Voz América no recibieron las premiaciones ni los ofrecimientos que los coach le dieron a los participantes. Es así lo que logro entender. Es así. Tanto así que el ganador de La Voz Ecuador, el ganador de La Voz Ecuador, a estas alturas pues no ha hecho nada. No pasó, no sucedió ese disco, no sucedió ese featuring con Paty Cantú, que nos ganó el team de Paty Cantú. Yo a estas alturas, cuando yo llegué a Chile y participé, yo tenía 3 meses de haber llegado a Chile. Yo llegué a Chile directamente a los ensayos de Viña del Mar 2017 que Américo se iba a presentar, imagínate. Sí, me recuerdo como que si fuera hoy. Porque sí. yo te seguía, obviamente, y te sigo desde siempre, porque sí. yo te admiro muchísimo, no porque seas mi amiga, sino porque siento que eres una guerrera y una verduga donde te pares. Aparte de eso, que con una voz que enamoras a cualquiera. Pero yo recuerdo que a los 3 meses que tú te fuiste, y yo dije, wow, ¿cómo Rina está llegando a Ecuador y está haciendo esto? Y después cuando yo me vengo a Chile, que 2 o 3 meses aquí en Chile, me pasa lo mismo que a ti, se me da la oportunidad de participar en MasterChef Chile. ¡Oh, sí, sí! Seleccionada en un grupo de casi 2.000 personas que audicionaron sí. en Chile. Después pasé los 40 y después quedé en el programa de los 30 participantes. Entonces yo digo, wow. Me pasó lo mismo que a mi amiga Rina. Con 3 meses en Chile y logramos, porque somos mujeres así, mujeres que cuando nos ofrecemos, nos creamos algo, es así Es así. Entonces, yo creo que esa es la determinación de la mujer venezolana, Edigre. Yo soy una persona que soy muy a mi género, soy muy que creo y alzo y ayudo a brillar a otras mujeres, pero la mujer venezolana, chama, es una guerrera, sí, una guerrera, definitivamente. Obviamente, tuviste los 3 meses en Ecuador, participaste, conociste a Américo, luego de los 3 meses ya estabas cantando en Viña del Mar, donde todos los artistas del mundo quieren cantar, aunque sea un coro. Estuviste con Américo, como ya lo dije en mi apertura, uno de los músicos más reconocidos que tiene no solamente Chile, sino que también internacionalmente es un hombre con un perfil único. Ahora, sí, súper sólido. En esta cuarentena, todos en casa, ¿qué ha hecho Rina? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te vamos a ver
Por allí me hiciste llegar un video espectacular, tu participación. Quiero que me hables un poquito de ello. Bueno, ahorita en la cuarentena, obviamente nosotros, tú sabes, porque ya tú estabas acá en Chile, Eddie, nosotros venimos, toda esta parte, digamos, del espectáculo, bailarines, técnicos, músicos, artistas, todo eso, estamos pasando, pues, veníamos con un estallido social bien, bien duro que nos tocó, porque todo lo que fue la agenda del mes, por ejemplo, de noviembre, que son la mayoría de los corporativos, fiestas de empresa, todo eso, se nos cayeron más de 80 y tantos de shows para los corporativos de noviembre y diciembre, porque estaba pasando Chile, pues, por este estallido social. Después arrancamos la gira de verano. Mira, Edigre, yo la gira de verano, los 4 años que yo llevo acá en Chile, la gira de verano, yo no paro en casa. Ponte tú, yo llego un miércoles, a las 4 de la mañana, cambio maleta y ya a las 8 me tengo que estar yendo a la productora para salir o en avión o en bus, a continuar la gira. Entonces, de hecho, es, o sea, una cantidad de trabajo impresionante que se nos cae también la agenda de verano y comenzó a retomarse poco a poco. Porque el estallido social como que le bajó 2 por el tema de las fiestas de decembrina y todo eso, y comenzamos a agarrar un poquito como el ritmo de la agenda de verano, de la gira de verano de Américo. Pues resulta que estamos en plena, Edigre, esto que te voy a contar es demasiado cómico, estamos en plena gira, iniciar plena gira de Estados Unidos, Américo en Estados Unidos, que tuvo que suspenderla el año 2019 por su cirugía. Él se hizo una cirugía bien complicada. Uh-huh. Se suspende la gira en plena cirugía y la pospone para ahorita. Y nos suspende la gira el coronavirus. O sea, ya yo estaba saliendo para el aeropuerto, Tigre. Yo estaba con maleta saliendo para el aeropuerto cuando nos escriben en el chat de trabajo: no vayan al aeropuerto, se suspende la gira, acá el virus está bien heavy en Nueva York, porque se iniciaba en Nueva York, y no, vamos a suspender todo. Entonces nosotros, por eso te digo, nosotros venimos como que de un proceso bien difícil a nivel de trabajo, a nivel de bolsillo, a nivel de producir, a nivel de, es sentirse enjaulado, Edigre, porque tú a un músico, a un artista que lo que estás acostumbrado es unas tarimas, unas cosas, lo encierras en la casa y eso es. Sí, bueno, a todos. El que lleva una vida profesional activa, se le complica el estar el 24/7 en casa, porque uno se queda de repente un fin de semana, cierto, y no sale, y se queda sábado y domingo, y uno sabe que el lunes tiene actividades, pero por lo menos el que trabaja así, oficina, así es. El que trabaja en una oficina también le ha pegado. Ahora, ya cerrando este bloque y traspasando un poquito lo que es el tema de nuestro programa, Confidencia con Edigre es un programa que lo tuve en la Isla de Margarita por 2 años. Sí. Desnudábamos a la gente y le hacíamos preguntas un poco pasadas de un poquito de calor. Claro, un poquito de intimidad. ¿Cómo ha sido la actividad, la vida sexual, la vida en pareja con tu marido? Tienen muchos años juntos, Scott y tú. ¿Qué tan difícil es sobrepasar esa barrera de que todos los días tienes que ver al tipo? Todos los días tienes que dormir, bueno, todos los días duermes con el tipo, pero por lo menos para ti era más fácil porque de repente viajabas y dormías en una habitación de un hotel y estabas solo. Claro. Ahora, ¿cómo es eso de que tienes que dormir 24/7 en casa? Cuéntame ese chisme. Bueno, Edigre, tú sabes que a Reina Arriba, yo voy a hablar por mí, a mí me agarra en un periodo súper complicado porque estaba teniendo problemas con la pastilla anticonceptiva y yo tenía consulta con la ginecóloga, aquí se le llama matrona,
para el 10 de enero. Y yo el 10 de enero fue el concierto súper polémico de Américo en Arica. Américo regresaba a su tierra natal y a los carnavales de Arica. Estuvo increíble el show, pese a la polémica y el drama que se armó. Pues todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, que fue así un ruido terrible. Yo no puedo entender cómo, pero bueno, se hizo un ruido porque ahí en Chile de pronto la prensa rosa es como así dramática, ¿no? Sí. Cosa que nosotros no estamos acostumbrados en Venezuela. Y yo pierdo la consulta con la doctora y después llego, la gira, no sé qué broma, no me dio chance de cambiar la consulta y yo no he cambiado la consulta. Me da terror acercarme al consultorio a ir a cambiar la consulta. Entonces estoy sin pastillas anticonceptivas. Estoy sin tratamiento de cuidado y yo no quiero ser mamá de Tigre porque tú sabes todo el proceso que nosotros pasamos con Jean. Claro. Yo no quiero ser mamá otra vez. Y así que yo estoy en abstinencia. Yo estoy en abstinencia. Olvídate de eso que Ramadán. Eso ahí no hay. Estás en Ramadán. Chama, cállate. No, sí, eso no. Mira, cinturón de castidad. No vengas tú. Bueno. ¿Cómo era eso en tu vida pasada de gorda a tu vida pasada de flaca, a tu vida actual de flaca? Porque oye, tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Eso es cuento que la gente dice, yo cuando era gorda era feliz. Eso es cuento. No, es tremenda pregunta. Tienes toda la razón, Edigre. ¿El sexo de gorda al sexo de flaca cómo es? Es que ahorita cuando es la sensación de no nada más de verte bien, Edigre, es la sensación de seguridad, es de sentirte tan bien, no porque se vea bien, porque tú sabes, Edigre, que la magnitud de obesidad que yo tenía, pues por supuesto que quedó un flácido por aquí y unas estrías por allá, pero la diferencia es del cielo a la tierra, Edith, porque además Sergio me conoció estando delgada, ¿me entiendes? Entonces, yo pasé ese proceso de estar delgada a muy obesa, a estar otra vez, pues, delgada. Todavía sigo mi proceso de pérdida. Respóndeme la pregunta. ¿Cómo es el sexo de gorda y el sexo de flaca? Totalmente del cielo a la tierra, pero yo también creo que tiene también que ver, Edigre, con la edad, ¿sabes? Con la edad va mejorando todo. ¿Te sientes más activa sexualmente ahora que tienes más edad que antes cuando estabas más joven? Yo sí. Sí, es así. Disfruto más el sexo a esta edad que cuando estaba más joven, total y absolutamente. Y sobre todo, Edigre, es porque es un tema de que ya tú sabes lo que tú quieres. Es correcto. Ya tú sabes lo que te gusta. Y entonces tú comienzas a exigir, no, mira, esto es así, estás asado, es por aquí, por ahí no es, así. Póngase así, párese aquí. ¿Cuál es tu posición del Kama Sutra favorita? A ver. Yo creo que la clásica. Para mí, yo creo que es la clásica, sí. Sí. ¿Cuál es la clásica? Para mí la clásica es... Yo no me sé los nombres, Digre, el arriba, pues. Ah, pero ¿siempre te gusta arriba o abajo? Es que para yo, tener un orgasmo, tiene que estar el arriba. Mira, óyeme, y de gorda, abajo. Estamos claras, ¿no? ¿Cómo abajo? O sea, cuando estabas sobrepeso, tú abajo y el arriba. Claro, pero es que todavía en la actualidad es la que me gusta. Imagínate tú. Sí. Ahora, hablando un poquito, ya un poquito más en la parte musical. Has estado en tarima y te has flechado con una persona que ves en el público, no estamos diciendo que te vas a acostar con él, porque a los artistas también les sucede que están en un concierto y ven una chica que les gusta, y muchos artistas les ha pasado que se han casado con alguna de esas fans. ¿Te ha pasado que de repente has visto un chico y dices, wow, qué bello, qué bueno está? ¿Por qué? Mira, Edigre, tú sabes que yo... No sé, pero a mí eso no me ha pasado. Ni con ninguno de mis compañeros, ni con gente que conozco. Yo puedo de pronto ver en Instagram a alguien, y me encanta. Pero así como en persona, no. O sea, no tengo feeling así como que con... No conozco a alguien que de pronto me dé otro feeling de yo, no sé, de imaginarme algo. No me ha pasado. La verdad es que no. Mira, y de todos esos compañeros que dejaste en la isla de Margarita y, bueno, que también conociste en Ecuador, probablemente tuviste
Un año, 2 años en Ecuador. Un año y 2 meses en Ecuador. Ok, de todos esos amigos que ya has dejado, obviamente a Margarita porque conociste a por supuesto, a Manuel Delgado, a un Luis sí. de Obete, a un Pedro Pitre. Mis bellos, que los amo. ¿Con ninguno tuviste así como un sueño erótico que tú digas, wow, puedo hacer tal cosa con tal cual? Mira, es que tú sabes, Edigre, que yo soy muy consentida y a mí esos chamos, o sea, me trataban como la bebé. Yo recuerdo, Edigre, que saliendo de un show, Obese tocaba muchísimo, y saliendo de un show de Pampatar, teníamos que correr para Casa Palmera, allá en Manzanillo, y íbamos literalmente corriendo, y yo me maté, me caí horrible. Esos chamos casi me cargan. Y yo, a mí me molesta que a mí me traten así como que, ay, pobrecita, pobrecita. Pues yo soy muy consentida y me iba a poner a llorar así, mal, terrible. ¿Te acuerdas que me invitas a participar en Nuestra Señora No Es Parte y tenía el yeso? Fui a cantar con mi yeso y todo, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo. Sí, y bueno, y a mí esos chamos me trataban como su bebé. No había manera, esos chamos. O sea, el amor, nosotros... Edigre, nosotros nos escribimos con todos mis locos. Yo me escribo con todos mis locos, Edigre, llámese Luis Fagunde, Manuel Delgado y Pedro Pitre, y eso es te amo para acá y te amo para allá. Nosotros nos hablamos de te amo, pero es que yo amo a esos hombres. Yo amo a esos hombres. Esos chamos, no joda, mira, yo meto la mano en la candela por ellos, tú sabes que sí. Mira, Rina, óyeme algo que te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿El tamaño sí importa? No, el tamaño no importa. Yo también pienso lo mismo. Porque hay quienes... Hay que saberlo usar, hijo. Sí, bueno, porque hay quienes lo tienen muy grande y no lo saben usar. Y hay quienes tienen un tamaño normal y saben satisfacer a una mujer. Ahora... Bueno, pero exclusivamente, yo te voy a dar esta exclusiva. Yo tampoco es que soy muy, muy, yo te puedo hablar desde mi punto de vista porque yo soy una tipa que ya yo sé lo que quiero y lo sé lo que me gusta. ¿No? Pero tampoco es que yo he tenido mucha experiencia, yo nada más he conocido dos. Entonces, pero sí he notado la diferencia de esa pregunta que tú me dijiste. ¿Cuántos años tienes de casada? Ya con el tamaño no importa. 22 años. 22 años. Sí. No, y desde luego lo que me acabas de decir, que no tienes pastillas anticonceptivas, a esta fecha de tener un bebé sería... ponerle un parado a tu carrera que está, no digo naciendo, está en la mejor etapa de tu vida porque obviamente estás retroalimentándote con uno de los mejores cantantes que tiene Chile, reconocido internacionalmente. Y todo lo que he aprendido, Edigre, estando acá en Chile, es un doctorado que eso, mira, en ninguna universidad tú vas a aprender eso. Yo no quiero ser mamá, pero es que mira, Edigre, tú sabes que yo ayer me estaba replanteando esto, hablando con mi familia, y si a mí Dios no me hubiese mandado a Jean, yo soy de esas mujeres que digo, no estoy preparada, no es el momento. Y fuera como mis mejores amigas, Driva y Sabrina, que son mis compañeras de clase de la Escuela Básica Villarrosa, Villarrosera primero, que yo, ellas no tienen hijos, y yo creo que yo hubiese sido igual si Dios me mandó a Jean, porque nosotros no lo estábamos buscando, ¿me entiendes? Y si Dios no me hubiese mandado a Jean, yo no hubiese sido mamá, de verdad que sí, porque es que más que por mi carrera o por todo eso, es un tema de responsabilidad, tú sabes, lo que, es que tú lo sabes, porque tú también tienes un solo hijo. Claro. Cuando uno entiende, ¿ah? ¿Qué edad tiene Jean ya? 13 años. Cuando tú entiendes que ser mamá es una responsabilidad para toda la vida y que de ti depende que ese sea un hombre de bien, es demasiada responsabilidad y demasiado trabajo. Entonces, yo no quiero tener otro hijo. O sea, yo desde un principio dije, bueno, Jean y ya. No hay manera de que me convenzan de que... Y Jean pide hermanito, Edigre, ¿cómo te explico? Ya. Jean pide hermanito. Él ya se rindió. Porque nosotros le decíamos, pues ahí está tu hermana perra, no, Jean, yo no quiero, no, además por todo su problema de epilepsia y todo eso, Edigre, o sea, fueron tantos factores que me afianzaron. Entonces tienes al pobre Scott a prueba, pasando hambre, como dicen por allí. Pasando hambre,
Así, pero hay, no, alternativas, sí, pero hay alternativas, amiga, usa la alternativa. No, claro, con sus alternativas, pero de aquello nada, pues, ¿me entiendes? O sea, así como que de la acción, pues no. Por los otros caminos, sí, chévere. Pero por otro lado, no. Mira, ya para cerrar, porque obviamente, como es lógico, esta entrevista o este podcast lo hicimos antes de nuestra live en Instagram, que tenemos... Sí, pero ya estoy en pijama, cállate. Ah. Y esta noche sí va a ser un poco más caliente, obviamente esto es como más para YouTube, para colocarlo en las redes sociales. Sí. ¿Qué tienes en mente? Obviamente no nos vamos a quedar toda la vida en casa, esto es algo transitorio. Esto es algo que nos ha enseñado y nos ha enseñado y hemos aprendido a conocerlo nosotros, a conocer a nuestros esposos, a nuestros hijos, a convivir con gente. Pero obviamente luego de ello viene el momento donde tienes que volver a salir a la calle. Claro. Tiene pensado, obviamente, seguir la gira con Américo. Y sí, bueno, sí, replantearte sí. Todo lo que es el trabajo musical. Hay algo... ¿vas a hacer algo en solitario? ¿Tienes algo pensado? Sé que tu hijo también es compositor, que es cantante. Háblame un poquito de eso. Mira, yo, la verdad, Eddie, que la Reina Rivas de siempre jamás se había planteado una carrera, digamos, como solista, una carrera de artista, ¿no? De ser la estrella. Nunca jamás en la vida me lo había planteado. De hecho, me da tanta risa porque yo escucho las canciones de Luis Miguel y escucho sus coristas, o las coristas, los coros de Alejandro Fernández, y yo siempre decía, yo quiero ser corista, las coristas de María Carey, de la Mariah. Yo siempre, de chama, había querido ser corista. Es una vaina loca, pero es así, ¿no? Entonces, pero de yo plantearme de ahorita... Miguel, la corista de Luis Miguel es su pareja. Cuidado con bueno, eso. ¡Qué rico, vaya rico! Bueno, pero yo no estoy tan buena como ella, mami, créeme. No, pero ojo, ella no canta más que yo. Ah. Eso es lo que yo iba a decir. Entonces, nada, ¿no tienes planteado nada en solitario? Claro. Además, eso es puro playback. No tengo nada planteado en solitario, pero sí estoy súper, súper enfocada en buscarle espacios en ellos a la... carrera de Jean, como youtuber, como artista, le encanta actuar, le encanta cantar. Entonces estábamos ahorita por lanzar su primera canción, sí, ahorita cuando finalizara el verano, pero bueno, no lo hemos querido hacer porque no es el momento, y tú lo sabes. Sí, claro, no es el momento para esas actividades. Bueno, ya para cerrar, ¿por qué no me cantas un poquito o me dejas ahí algo de ese tema que tanto me impactó en La Voz de Ecuador? Esa que cantaba con Jennifer Moya, con Cintia Sotillo, en Las Guapas, con Dubrasca, nuestra amiga Dubrasca. Así es. Cántanos un poquito de eso a capela y a ver si pasas este filtro. Nosotros somos Confidencia con Edigre y nada, esta fue este pequeño regalo de mi amiga Reina Rivas, quien hoy hace vida en Santiago de Chile. Y quien en la actualidad es la corista de uno de los músicos más talentosos y más importantes que tiene Chile, como lo es Américo. Así que aquí le dejamos un poquito de lo que es, una abreboca de lo que es esta mujer a capela. Imagínense montada en tarima, producida y, como dicen por allí, montada. Explota. De Margarita para... ¡Qué confole! And I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me woo. Sometimes I feel good. And sometimes I feel used. Los invito a que busquen mi audición a ciega y a que vayan a ver el ranking mundial de Voice Global, que ahí está mi audición a ciega también. Como las 10 mejores audiciones de canción de Alicia Keys. ¡Wow! Mira, y como te lo estaba diciendo en el momento que agarraste el vuelo para... de Margarita para el mundo. Así es, no de margariteña. Nací en Caracas, me fui de niña a Margarita, pero yo me siento más margariteña que una empanada de cazón. Con todo y que no hablo tan margariteño, pero yo soy margariteña. Amo a mí. ¿Tú sabes qué es arrecho, Edigre? Ser inmigrante, pero
migrar de Margarita es el doble de arrecho, de verdad, porque tú sabes que eso es nuestro paraíso. Sí. Y bueno, hoy estamos aquí dos margariteñas de la misma condición, porque yo también soy de Caracas y emigré a la isla de Margarita cuando tenía 10 años. Tengo un hijo que nació en Margarita, tú también tienes un hijo que nació en Margarita. Mi Entonces, hijo, mi hijo. Mi hijo es coquero, es tigre, coquero. Nació en la clínica que estaba ahí en Los Cocos. imagínate tú. El Cisnero, ¿cómo que se llama? No, no recuerdo cómo se llama esa clínica, pero que estaba en Los Cocos. Jim nació a 5 metros de la playa. Imagínate, bueno, el que, como dices tú, el que emigra de cualquier parte de Venezuela emigró, pero el que emigra de la isla de Margarita es otra situación, porque de Duro, verdad es que duro, duro, duro. el que no conoce ese lugar no conoce nada. Yo siempre digo eso. Además que nosotros vivíamos de vacaciones, Edigre. Nosotros teníamos nuestros trabajos, pero nosotros, nuestro ritmo de vida era estar en una eterna vacación, así, así de fácil. Bueno, amiga, para mí fue un placer compartir estos 20 minutos de cuarentena. Estamos exactamente el día 23 de abril de la cuarentena en Santiago de Chile. Desde aquí, yo soy Edigre Carreño. Mi red social es arroba Edigre Piso Oficial. ¿Y el tuyo, Rina? Arroba Rinaya Rivas. Así es. Así que bueno, nada, los esperamos. Esto es Confidencias con Edigre. Aquí tratamos de desnudar un poquito a esta mujer. Pero obviamente era nuestro primer programa y queríamos hacer algo como que más play, más tranquilo, Es así. pero es una mujer muy ardiente, ¿cierto? Mira, y tenemos que repetirlo, Eddie, pero como que enfocado en yo contarte todos esos secretitos que se viven en las giras. Darte detalles, darte fotos, hacerte como que todo lo que es un background de camerinos y de todas esas cosas, vamos a planificarlo para tu público, te lo Mira, Rina, prometo. y ya para lo último, este cierre, ¿con quiénes de esos artistas que te ha tocado? Obviamente has estado con Américo, pero obvia, también te ha tocado tener en la tarima a otros artistas. ¿Con quiénes has compartido así que tú digas, wow, estuve con Ricky Martin, con Chayanne? ¿Quién? ¿Quién de esos artistas? Mira, la verdad es que acá en Chile he estado con muchísimos artistas compartiendo escenarios, compartiendo camerinos, inclusive, pero yo creo que el equipo más espectacular, el de Nacho. El de Nacho, en definitiva, tú sabes lo que es toparte en el camerino con Rodner Padilla, es el bajista más increíble que ha parido nuestra patria. El Bebé Salsero, que es el baterista de Nacho. No, definitivamente Nacho. O no sé si es por un tema de sangre, de ser venezolana, que cuando te encuentras en un pueblito de Ecuador, a tanta gente venezolana montada en la tarima, y se consiguen, ¿no? Nos conseguimos esos venezolanos. Es demasiado hermoso, se siente tanta familiaridad de Tigre. Imagínate, yo terminé desayunando con Ronner Padilla, ellos ya se iban, nosotros nos íbamos un poquito más tarde. Hemos alternado con muchos artistas, pero Nacho, nada que ver, o sea, espectacular, de verdad, la experiencia. Bueno, me alegro muchísimo, Rina, y bueno, nada, esto es Confidencias con Edire, y nos tocó hoy desnudar un poquito a esta mujer talentosísima caraqueña con corazón margariteño. Ella es Rina Rivas, la Así pueden es. seguir en sus redes sociales, arroba Rinaya. Rinaya. Eso es por la Mariah, Mariah. A mí de chama me decían Mariah, porque Rinaya es porque, como tú sabes que mi cantante favorita es Mariah Carey, la Mariah Carey, entonces me dicen así. Eso es como que una cuestión secreta de mis amigos más íntimos. Bueno, nos vemos en nuestro próximo invitado, que es también un músico que no nació en la isla de Margarita, casualmente. El próximo es Mulato. Mulato, que también Uy, qué es rico, no se lo de pueden perder. Sí, Sí, así que no se lo mañana pueden perder. cantaremos Reggae con Mulato en Oh. Confidencias con el Tigre. Un beso, te quiero. Te quiero, mi amor. Un besito.